Buen y bendecido día. Bienvenidos a la reflexión del día 2 de octubre, titulada Jesús vino para salvar a los pecadores. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. 1 Timoteo 1:15. En la época medieval era común que se colocara un letrero a la persona que había sido condenada a un castigo penitencial. A ese letrero se le llamaba San Benito. Yo creía que esa práctica había quedado en el pasado, pero hace un par de años la misma recobró vigencia cuando el juez Greg Pincy sentenció a dos hombres a llevar un letrero con el siguiente mensaje: soy un mentiroso, no soy un veterano. Los dos hombres habían cometido una violación de su libertad condicional, y a fin de que se les redujera la condena, dijeron que habían servido en el ejército y que ahora eran veteranos de las guerras de Irak y Afganistán. De acuerdo con la sentencia, antes de que vuelvan a obtener su libertad condicional, cada día de los caídos y cada día de los veteranos tendrán que colocarse 8 horas frente a un monumento y dejar que todos vean los carteles que dicen: soy un mentiroso, no soy un veterano, robé valor, deshonré a todos los veteranos. Uno puede pensar que se lo tienen bien merecido, pero ¿y si fueras tú el que tuvieras que andar con un letrero que dijera cuál es tu pecado? Satanás quiere que carguemos con el letrero de nuestros pecados. Desea que los demás se enteren de todo lo que somos y hacemos. Por eso nos acusa día y noche delante del Señor y pide que se nos identifique como culpables. En ese sentido, me resulta muy esperanzadora esta declaración inspirada. Satanás te acusará de ser un gran pecador, y tú debes admitirlo, pero puedes decir: sé que soy pecador. Y esa es la razón por la cual necesito un Salvador. Jesús vino al mundo para salvar pecadores. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. 1 Juan 1:7. Sí, tengo un San Benito que dice: soy pecador. Pero hoy mi buen Dios lo ha editado y lo cambió a: soy un pecador perdonado. Como bien dijo el apóstol, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. 1 Timoteo 1:15. Hoy te invito a disfrutar del maravilloso privilegio de saberte perdonado por el juez de todo el universo. Que Dios tenga misericordia y derrame bendiciones grandemente en su hogar y familia. Así sea.